Riders, ¿quieren comprar un manubrio de carbono y no saben cuál? Si es así, hoy les voy a presentar una opción que dicen que es muy buena, el manubrio OneUp. Cuando se trata de elegir los componentes para nuestra bicicleta, hay demasiadas opciones para elegir. Cuando hablamos de manubrio, siempre surge la pregunta, ¿aluminio o carbono? Entre ambos, el comportamiento es muy distinto y en este caso nos vamos a enfocar en el carbono. Oye, pero si este era un video review, ¿por qué estáis empezando a hablar de las características del carbono? Encuentro que es súper importante dejar en claro cuáles son las diferencias entre el carbono y el aluminio y que tengan una idea un poco más definida de lo que quieren comprar al final. Pero, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de comprar un monómero carbono como para justificar la compra? Digo yo. Partamos hablando por las ventajas. Para comenzar, los manubrios de carbono ofrecen un mejor desempeño de amortiguación que los manubrios de aluminio. ¿Y qué significa eso en la pista? En vez de sentir cada vibración, el carbono absorbe cada una de esas asperezas. Y en sesiones largas de bicicleta en el cerro, eso puede marcar una gran diferencia en la comodidad de nuestras manos. Otra característica del carbono está en su flexibilidad, ya que las piezas de carbono unidireccional se posicionan de manera metódica en el molde. Esto proporciona un control efectivo en el patrón de flexión de la pieza sin sacrificar resistencia. Una de las características más innegables del carbono es el peso. Los manubrios de carbono pueden tener la misma resistencia que los manubrios de aluminio, pero siendo mucho más livianos. Si eres un individuo de peso pluma, el carbono puede ser una muy buena opción. Ahora, como no todo lo que brilla es oro, el carbono también tiene desventajas. Un aspecto negativo que tienen los manubrios de carbono es el precio. Generalmente su valor duplica o incluso triplica el valor de un manubrio de aluminio. Esto se debe a que los procesos de fabricación del carbono generalmente son más complejos. Durabilidad, el talón de Aquiles del carbono. Raspones y cortes pueden perjudicar la integridad estructural de la barra. Si tuviste algún accidente grande, es importante revisar minuciosamente si es que tu barra de carbono tuvo algún tipo de daño. En lo práctico, cuando el carbono falla, se rompe de manera catastrófica, mientras que el aluminio simplemente se dobla. De todas maneras, esto es una sobregeneralización. Algunos manubrios de carbono están sobreconstruidos y entregan una gran sensación de seguridad, por lo que es importante siempre buscar información respecto a las fallas que puede tener ese manubrio en particular. Ahora sí, volvamos al manubrio OneUp. Lo primero que podemos ver es el empaquetado en el que viene el manubrio, que es básicamente una bolsa bastante sencilla con las etiquetas correspondientes. Este manubrio tiene un ancho de 800 milímetros y un diámetro de 35 milímetros en el centro. Su altura se puede elegir entre 20 y 35 milímetros en diferentes colores. En este caso, yo elegí el de 35 milímetros de altura, ya que quería experimentar un poco con la posición de manejo. Este manubrio lo adquirí localmente con el representante de la marca, que en este caso es Fariña Bike Store. El envío se demoró aproximadamente unos 11 días, ya que fue importado directamente desde la marca. Dejaré links en la descripción para quienes quieran revisar más detalles. Ahora, la característica particular que lo diferencia del resto es la forma ovalada versus la tradicional redonda. Esta forma, según los creadores, ofrece mayor flexibilidad vertical, por lo que además de las propiedades de absorción de vibraciones que tiene el carbono, esto va a evitar la fatiga de nuestras manos y muñecas. Por otro lado, también hace que sea más rígida horizontalmente, entregando una mayor respuesta en el control de giro. Esos fueron los factores que me llevaron a decidirme por este manubrio versus otros de la competencia. Muchos dirán, oye, pero si los manubrios de carbono igual son un poco más blandos que los manubrios de aluminio. Sí, es verdad, pero hay un test en internet en los que muestra qué tanto pueden flexar las barras en comparación con otras marcas. Espero poder encontrarlo y dejárselo para que ustedes vean efectivamente cuánto es lo que flexa esta barra y al fin y al cabo eso es lo que nos ayuda un poco a evitar la fatiga de nuestros brazos y de nuestras manos. Lo primero que vamos a hacer es limpiar la cabina de todos los elementos que están en ella. En este caso serían los puños, los frenos, el cambio y el dropper. Partiendo por
dos puños. Luego seguimos con el freno trasero y el freno delantero. Como podemos ver acá, Shimano tiene un pasador que se puede apretar para poder liberar esta palanca y así hacer más fácil el trabajo. Aquí pueden ver cómo funciona. Seguimos con el otro. Es importante sacar los frenos porque si no, no vamos a poder sacar el freno. Ahí se suelta. Una vez que hayamos sacado los dos frenos, vamos a terminar con el cambio trasero y con el dropper. Una vez que hayamos soltado el cambio trasero, procedemos a hacer lo mismo con el dropper. Como estos cables están tan cortos, por así decirlo, no nos va a permitir sacarlos directamente desde la barra. Por lo mismo sacamos los frenos de esa manera, así que en este caso lo que vamos a hacer es dejarlos sueltos y luego soltar la T para poder sacar la barra y así poder desacomodar el cambio y el dropper. Vamos a sacar la parte frontal de la T, así poder retirar el manubrio. Pero vamos a continuar en el bike stand porque es muy probable que se me vaya a caer la bicicleta y no queremos que pase eso. Perfecto. Ahora que nuestro manubrio se encuentra suelto, vamos a ir deslizándolo hacia el lado con cuidado, removiendo el cambio con mucho cuidado ya que este está bastante pegado. Y así sale. Ahora, un punto súper importante con los manubrios de carbono es que estos son bastante, por así decirlo, lisos y se resbalan con las piezas de aluminio. Vamos a ocupar una grasa especial que lo que tiene es partículas de vidrio, las cuales se van a adherir entre el aluminio y el carbono y van a evitar de que tengamos algún tipo de rotación tanto en los cambios como en las manillas o contra la T. Vamos a ocupar guantes para hacer este trabajo un poquito más prolijo. Vamos a sacar completamente la parte frontal de la T, ya que debemos aplicar la pasta de carbono en vez de poner el manubrio por el lado. Aquí en cámara tienen una muestra de lo que es esta pasta para fibra de carbono y vamos a aplicar una pequeña dosis alrededor de la abrazadera del cambio para que este tenga una mejor adherencia contra el manubrio de carbono. Ahí está. Vamos a hacer lo mismo con la tapa de la T, poniéndole un poquito de esta grasa, que en verdad parece más aceite que grasa. Vamos a tomar nuestro manubrio. Una vez que ya hemos puesto la tapa de la T y ya hemos calculado que la distancia entre ambos lados sea igual, de hecho yo eso lo calculo con una wincha y veo cuánto es la distancia de acá versus la de acá y los igualo, voy soltando a poquitito y dejo el mismo largo para los dos lados y así queda centrado. Entonces una vez que esté puesto esto y el cambio, vamos a continuar con el dropper y con los frenos. Vamos a aplicar un poquitito del aceite o grasa, como le quieran llamar ustedes. Lo vamos a posicionar en el lado. Vamos a posicionarlo. No se preocupen por la grasa que sobra, ya que eso después lo vamos a limpiar. Entonces, ahora que tenemos puesto el dropper y el cambio, vamos a terminar colocando los frenos y terminamos poniendo los puños y estaríamos listos. Voy a limpiar esto con un poquito de alcohol para que en el fondo la mugre no interfiera con la grasa. Lo mismo con el otro freno y ahí los voy a instalar. Vamos a tomar la maneta de freno y vamos a aplicar un poquito de alcohol y vamos a limpiar bien. Ahora que dejamos limpio, repetimos el proceso. Vamos a hacer lo mismo con este lado, un poquito de... A mí me gusta ser bien prolijo, por lo que compré este rociador, que en el fondo es un rociador de jardín de un litro, pero aquí yo le pongo alcohol isopropílico. Entonces una vez que yo bombeo esto,
voy creando presión y me sirve. Es un aplicador bastante útil. De hecho, se usa harto en los talleres mecánicos, aunque claramente no uno de jardín. Pero este cumple la misma función, así que no habría problema. Y de hecho, este cuesta aproximadamente unos 6.000 pesos con envío. No me acuerdo el nombre del producto, pero voy a dejar un link en la descripción con este producto por si es que alguien lo quiere comprar. Y ponemos y apretamos. Ahora lo que vamos a hacer es proceder a apretar tanto el freno como el dropper y el cambio. Pero no lo suficiente. Los vamos a dejar ligeramente sueltos ya que después tenemos que regular la cabina. Entonces no queremos dejar esto 100% apretado y recordando también que esto es carbón. Entonces vamos a trabajar con las especificaciones de fábrica. A los puños les vamos a hacer lo mismo. Les vamos a rociar un poco para que suelte la mugre. Y después ponerle un poquitito de grasa justamente en este lado donde aprieta la abrazadera. Y los vamos a terminar instalando. Colocamos la grasita aquí y los ponemos en el lado. Importante dejar la palanca de freno un poco suelta, ya que en el caso de que tengamos algún tipo de choque, esta se va a poder mover. Y en caso de que estuviese 100% fija, lo que podríamos provocar es que se pueda romper tanto la maneta o algún componente de la misma. Es más efectivo tenerla suelta. Ahora que quedó más o menos ajustado, lo que vamos a hacer es limpiar acá. Ahora vamos a utilizar una llave de torque, ya que como habíamos mencionado anteriormente, si se aprieta un manubrio de carbono más allá de lo debido, el carbono se puede fracturar y obviamente no queremos que pase eso. El fabricante recomienda que usemos 4 N de apriete, así que lo vamos a fijar a 4 N. Y vamos a proceder a apretar de manera cruzada los 4 pernos de la T para dejarla fija y así poder continuar apretando y configurando la cabina. Vamos a darle el apriete de 4 N. Ahora que quedó limpio esto, vamos a terminar de configurar la cabina y ahí estaríamos listos con el video de la instalación. Me gustaría poder entregarles un feedback más completo de las sensaciones que entrega este manubrio, pero como estamos en cuarentena, espero poder hacer un video, ojalá en un futuro no muy lejano, sobre eso. Gracias por llegar hasta acá. Si te gustó este video, regálame un like. Si te interesó este producto, voy a dejar un link en la descripción con más información al respecto. Si a algún amigo tú crees que le puede interesar esto, compárteselo. No te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para más contenido. Gracias, Raiders. Que estén muy bien. Cuídense.